Hola amigos, nuevamente en una secuencia de recetas y cursos cocinaperuana.com en nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hacer un ceviche de pescado con maracuyá. Ya vamos a explicar los ingredientes que vamos a usar. Ya tenemos acá, primeramente, con lo que vamos a hacer nuestro ceviche, tenemos la fruta que es maracuyá, ¿ya? Esta fruta es bien conocida y lo que hicimos es, la hemos cortado por la mitad, ¿ya? Y la parte interna viene así, está un poco, todavía casi no está muy madura en su punto, pero ya tenemos el jugo que hacemos, lo echamos en un colador y lo empezamos a presionar un poco para que salga, ya, lo que es el jugo, solamente que vayan reventando todas las pepitas que tienen el jugo y el sabor a la maracuyá. Este es un ceviche muy agradable, ya, ustedes pruébenlo, van a ver la gran diferencia y es muy exquisita, ya. Entonces ya tenemos ahí listo. Ya, primeramente, como ya tenemos acá nuestro jugo, para eso vamos a usar pescado. Ya tengo acá pescado, vamos a usar unos 300 gramos a 200 gramos de filete de pescado de carne blanca. Ya, ustedes vean la carne, esta es corvina. Pueden usar cualquier tipo de pescado de carne blanca. Vamos a cortar en cubos el tamaño que ustedes deseen. Ya sacamos así las láminas. El cuchillo tiene que estar bien filudo para cortar lo que es pescados, ¿ya? Listo. Entonces lo que hacemos ahora es, tenemos acá y vamos a agregar nuestro pescado en nuestro cuchillo. En este bol le echamos sal. Envolvemos, ya, como un ceviche normal lo hacemos, ya. Ahí le vamos a agregar jugo de solamente uno, dependiendo a la cantidad de jugo que tenga, 1 a 2 limones, ya. Le echamos, acá le vamos a agregar, si desean, un poquito de sazonador, ya, ají limón, lo necesario. ¿Ya? El culantro le vamos a agregar acá en hojas, no le vamos a echar picado, ya, para darle otro toque diferente, ya. Dejamos esto que macere unos segundos nada más. Mientras eso, ya tenemos acá un plato para poder emplatar. Acá, como les decía, ya tenemos, ya está el pescado casi blanqueado y lo único que vamos a hacer es echarle nuestro zumo de maracuyá que hemos sacado. Envolvemos, ¿ya? Y ahí le vamos a agregar la cebollita en rodajitas, o si gustan en juliana, le voy a poner en rodajas para diferenciar un poco. Probamos. Le falta algo, le falta un toque de sal. La acidez de la maracuyá es muy agradable, ¿ya? Entonces ya tenemos acá y procedemos a servir. Es un plato muy rapidísimo, ya no requiere mucho tiempo. Y vamos sirviendo. Por ahí vamos poniendo, siempre dándole un poco de altura para que se vea agradable el plato. El mismo color de la maracuyá, está muy intensa, muy agradable, ya, como ustedes ven. Este es muy exquisito, pruébenlo por favor, es muy agradable. Listo.
Tenemos una previa por acá. Y le vamos a poner unas argollitas más de cebolla sin taparlo mucho y un ají limo por ahí, ¿ya? Y ahí le vamos a agregar lo que le decía, las hojitas de culantro, ¿ya? Por ahí le ponen unas cuantas nada más, ¿ya? No le pongamos picadas. Y por ahí le vamos a lanzar unos cuantos cubitos de camote, ¿ya? Y nada más y listo. Ya tenemos ahí entonces nuestro ceviche con maracuyá. Y listo. Ahí tenemos, amigos, para no darle tantos detalles. Así sencillo. Espero que haya sido de su agrado. Y visiten nuestro canal. Y esperamos sus sugerencias también para que podamos mejorar en todo lo que hagamos hacia adelante. Entonces nos vemos en una nueva secuencia de recetas y cursos cocina peruana.com.